sabemos qué. ¿Qué de qué? ¿Estás tan enamorada como yo? Tal vez sí. ¿Ves cómo eres de canija? ¿Qué te cuesta decirme que me quieres? Sí te lo he dicho, Francisco. Pero solo cuando te lo pregunto, no como yo que te lo digo a cada rato, te lo siento. Está bien. Sí estoy tan enamorada como tú. Yo no puedo pensar en otra cosa más que en ti. Por eso quiero terminar de picar la casita para casarnos luego, luego. Ay, te quiero mucho, Francisco. Y yo a ti más. ¿Ves cómo eres? Luego te enojas cuando yo lo digo. Buenas noches. Buenas noches, que descansen. Buenas noches. Dice mi abuelito que ya es tarde y que quiero hablar contigo. Ay, ya me voy. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Gracias, Toño. Sí. ¿Entonces qué? ¿Nos vemos mañana? Ey, te busco acá en la noche. Ya se fue Francisco. ¿Ayúdame? Siéntate, mija. Sí. Queremos hablar contigo. ¿Qué pasó? ¿Hice algo malo? ¿Por qué, mija? No sé. De lo que queremos hablarte es de algo bueno, muy bueno. ¿Qué pues? Mira, Jacinto, nuestro vecino de parcela, va a vender sus derechos parcelarios. Ay, pero Francisco ha gastado mucho en la casita. No creo que pueda ni pensarlo ahorita. No, no estábamos pensando en la parcela para Francisco, hija. ¿Entonces? ¿Tu papá quiere que la compres tú? Mira, mija, cuando el ejido entró al Procede, tu hermano Mauricio, que había estado trabajando una parcela vacante, gracias a que en la asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras lo aceptaron como ejidatario, pudo regularizarse y obtener sus certificados. Desde entonces, sentimos que te debíamos ayudar a ti también. Por eso, desde que te hiciste maestra, te pedimos que nos fueras dando la mitad de tu salario. Te lo hemos estado ahorrando. ¿En serio? Yo pensé que era para ayudar en la casa. Fue idea de tu hermano, Mauricio. Dijo que así un día te íbamos a dar la sorpresa. Pues gracias. Pero pues igual no creo que me alcance para comprar una parcela. ¿Te alcanza para pagar la mitad? Sí. La otra mitad te la vamos a dar nosotros. ¿De verdad? Queremos que seas ejidataria, mija. Así nos sentiremos más seguros por tu futuro. Por eso tu padre, cuando cumpliste los 18 años, pidió a la asamblea que fuera reconocida como avecindada. Y con eso ya puedes comprarle a Jacinto sus derechos. Y al rato... puede decir que te reconozcan como ejidatario. Ay, no sé ni qué decirles. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, papá. Te quiero mucho. Gracias, gracias. Ay, qué gusto, no lo puedo creer. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Tomarse un cafecito. Bueno, ándale. Uy, al Pancho le va a dar mucho gusto, le voy a contar. ¿Tú crees que le dé gusto, viejo? ¿A quién? Al Pancho. Ay, Escendino. Ay, ya pasé, te cae re bien. Nunca me imaginé de ejidataria, Margarita. Tus papás son muy buenos, Beatriz. Por eso yo los quiero tanto. Desde que nos ayudaron a nosotros, nos dijeron que lo único que nos pedían a cambio era, pues que si algún día faltaban, cuidáramos de ti. Qué bueno que siguen con nosotros. Así ya van a poder darte lo que ellos quieran. Te juro que fue una sorpresa tan grande.
que ni pude dormir de la emoción. Yo sabía que esto iba a pasar algún día, pero no podía decírtelo para que en verdad te cayera de sorpresa. Ah. Ay, me muero de ganas de darle la noticia a Francisco. Oye, Beatriz, ¿cómo crees que lo vaya a tomar el Pancho? Pues bien, Margarita. ¿Qué no ves que así ya va a tener parcela que trabajar? Pues sí, pero... Oye, pues ¿no crees que vaya a sentir feo de que tú ya vayas a tener tu parcela? Ya ves que desde cuándo sueña con la suya. No. A Francisco le va a dar gusto por mí, ya verás. Además, pues el chiste es que a los dos nos vaya bien, ¿no? Así nos podremos casar antes. Bueno, pues, ¿qué? ¿Le vas a decir? ¡Beatriz! Bueno, te hablan. Pues ahí nos vemos en la tardecita. Órale, ¿eh? Que te vaya bien. Vamos al banco a sacar los ahorros. Ay, mujer, adiós. ¿Está tu identificación, hija? Se la di a mi mamá. Aquí traigo todo. Lo del banco y nuestras identificaciones. Ah, pues vámonos, pues. ¡Ese Pancho! ¡Éjele! ¿Qué hubo? Aquí trabajando, ¿cómo ves? No, hombre, pues te está quedando bien. Te voy a contratar cuando construya mi casa. Mejor échame la mano y así aprendes. Hombre, pues ahora sí entiendo cómo ya no se te ve ni el polvo, ¿eh? Mira, es que lo único que pienso es en terminar mi casita. O más bien diría que lo único que estás pensando es en la Beatriz, ¿no? Ey, en cuanto termine la casa voy a pedir su mano. ¿Tan pronto? Tú sabes que yo siempre dije que primero tenía que tener parcela. Pero Beatriz me dijo que casi nadie tiene parcela a nuestra edad. Así que ya me quedé más tranquilo. Pues qué bueno que te entienda, ¿eh? No, si la vida no está fácil, mi Pancho. Aún así, en cuanto nos casemos, yo no voy a hacer otra cosa más que trabajar hasta juntar para mi parcela. Ese día tendré todo lo que se pueda querer. Ay, Pancho, estás retenamorado, ¿verdad? Te envidio. Ya ves, yo ya tengo mi parcela, pero pues... ¿Y quién me eche un lazo? Nadie me quiere. ¿Qué te puedo decir, mi amor? Yo quiero a Beatriz más que a mi vida. La parcela no la quiero para mí. La quiero para cuidar de ella y de los chamacos que vamos a tener. Buenos días, señorita. Buenos días, buenos días. Queríamos saber cómo se hace para retirar el dinero de la cuenta de ahorros. Claro que sí. ¿Me permite ver sus papeles? Sí. Tomen asiento, por favor. Hija, siéntate. Pero yo estoy... Mira, no, aquí está el documento. Señor, ¿de qué lado hay más? Le agradezco. Y aquí están nuestras identificaciones. ¿Usted es Beatriz Aranda? No, es mi hija. Este es su saldo. ¿Quiere retirarlo todo? Sí. Va a comprar su tierrita. ¡Ah, qué gusto! ¡Felicidades! Gracias. Muy bien. Entonces, necesitamos que firme unos documentos. Déjeme imprimirlos. Un segundito. ¿Ya está la comida, ma? ¿Qué pasó, mijo? Primero salúdeme, ¿no? ¿Cómo estás? Ya llegamos, vieja. ¿Qué pasó, viejo? Viene muerto de hambre porque ahora sí se la pasó trabajando. ¿Verdad, mijo? Sí. Está bueno, pues siéntese ahí, ándale. A ver, ¿a qué te ayudo? Ya me lavé las manos, ¿eh? Pues vete poniendo la mesa, viejo, ándale. Está bien. Desvierde toda la parcela de mi abuelo. Ay, ¿verdad, pa? Mi hijo. Qué bueno, se va a poner rete contento. ¿Y qué, fueron al banco? Sí, ¿tú crees? Que dicen que regresan en la tarde. Beatriz está rete contenta con la noticia. Voy sirviendo. Sí, ándale, sírvele al niño. Lo que sí le dije a mi papá es que no nos vamos a dar abasto con las tres parcelas. Así que habrá que ver si contratamos al amigo de mi papá, ese que compró un tractor. Creo que tu hermana Beatriz quiere que la trabaje el Pancho. Pues, no estaría mal, pero... ¿Pero qué, papá? No, pues, es que no sé cómo lo vaya a tomar el Pancho. Pues yo pensé lo mismo, la verdad. Pero, pues, dice Beatriz que lo va a tomar bien. Pues yo no sé qué hubiera sentido si tú me lo hubieras pedido. No sé.
Tal vez ya casados fuera diferente, pero... Pues quién sabe, viejo. No sé. La mera verdad. Siéntate, que vamos a comer, dale. Gracias, vete. ¿Una tortillita? ¿Te, amigo? Sí. Está bien calientita, ¿eh? Las acabo de echar ahorita. Ándale. ¿No pica? Toma. Un poquito. Ay, no está buenísimo, no pica. Ándale. Hazte un taco. Con tortilla, dale. ¿Quieres agua? A mí me da gusto que la parcela se le queda a la hija de Próspero, licenciada. Porque, pues, su padre siempre ha sido muy bueno conmigo. ¿Y sus hijos no dijeron nada? ¡No! Aquí están las constancias donde les notifiqué que iba a vender. Y me contestan que no les interesa comprar. Es que ellos tienen su grupo de música. Eso es lo que les gusta. ¿Y su esposa? ¿Qué dijo? Es que soy viudo, licenciada. Ah, bueno. No, pues ni hablar. Hola. Hola, hola, ¿cómo hija. Está, ¿cómo Jacinto? Te va, muchacha? Bien, ¿usted cómo está? Hola, hola, ¿cómo hola, hija. Hola, hola, hola. ¿Qué pasa? ¡Qué milagro! ¿Cómo está? Ay, ya me estoy cayendo. ¿Cómo está, licenciada? Buenas tardes. Disculpe si los hicimos esperar. Ay, cuidado. No se preocupe. Siéntese. Entonces ya podemos a comenzar, ¿no? Oye, ¿no te has arrepentido, Jacinto? Yo nunca me rajo. ¿Y tú? ¿Qué pasó, compadre? Bueno. Miren. Miren, revisé el contrato que hicieron y todo está en orden. Entonces, ¿ya lo vamos a firmar? Jacinto, ten para que lo vayas contando. Bueno, y tú ves revisando mi certificado parcelario. Tú lo que vas a comprar, mi hija, ándele. Gracias, gracias. ¡Viva, viva! Revísalo bien, mija. Ay, mire, va mi nombre. A ver, sí, fíjese bien. Pues, creo que están bien. ¿Sabes de qué es ese certificado, Beatriz? Pues dice que es de los derechos parcelarios. Exactamente. Como elegido, al entrar al procede delimitó, designó y asignó sus tierras, pues este certificado especifica el derecho que estás comprando sobre la parcela. O sea, el de aprovechamiento, uso y usufructo. ¿Estás entendiendo bien lo que eso quiere decir, hija? Pues, más o menos, pa. Significa que, hablando de la parcela primero, puedes aprovecharla directamente o puedes otorgar el aprovechamiento a otros ejidatarios o a quien tú decidas, mediante la celebración de un contrato o convenio. Ya sea de uso, usufructo, arrendamiento, aparcería... ¡Mediodía! ¡Eso, eso! Y desde luego puedes enajenar los derechos parcelarios a otros ejidatarios o a vecindados, como lo está haciendo don Jacinto en este momento. ¿Enajenar es lo mismo que vender? Es ceder los derechos, ya sea previo pago o sin él. Por ejemplo, podrías cederle tu parcela a tu hermano, cobrándole o sin cobrarle nada. Bueno, pues ya entendí lo que es enajenar. También puedes designar sucesor, o sea, a quien quieres heredar tus derechos cuando mueras, y recibir una indemnización si algún día llegaran a expropiarte tu tierra. Bueno, pues lo de la lista de sucesión sí lo voy a hacer cuanto antes. Todo lo que te he dicho lo puedes hacer sin consultarlo con nadie. Por ejemplo, don Jacinto está enajenando sus derechos sin pedir autorización a la asamblea, pero hay un derecho que tienes para el que sí necesitas consultar a la asamblea y obtener su aprobación. Y es el derecho para adoptar el dominio pleno sobre la parcela. Eso quiere decir sacar la tierra del régimen ejidal y volverla propiedad privada. Eso no me interesa. ¡Qué bueno! Porque si no, no firmábamos el trato. Y no se te olvide, por otro lado, que tu parcela forma parte integral del ejido y que las leyes que la regulan están contenidas en la ley agraria. Bueno, pues ahora sí podemos firmar. En cuanto ustedes digan. Oiga, pa, ¿usted trae pluma? No venía preparada. Gracias, pa.
Hágame un ladito para sentarme. No, no, hace falta. A ver, don Jacinto. Ahí al lado, aquí, todas las hojas de este lado. Y en la última le firmas donde dice tu nombre. Con cuidado, mija, es un documento. Sí. Oiga, pero tiene que venir a verme, don Jacinto. No, se asegúralo. No me vaya a dejar, ¿verdad? Te voy a traer el tractor. Ay, el tractor, ¿no? Hay que traer a tu amigo. Ahora voy yo. Ahora voy yo. Eso veo. Desde acá. ¿Nada más, pa? No, no. Pues entonces. Pues no más falta que tu madre y yo firmamos, ¿eh? Como testigos, ¿verdad, licenciada? Y falta que registres la venta realizada en el Registro Agrario Nacional y notifiques al comisario ejidal. Gracias. Pues felicidades, Betty. Vos. ¡Muchas felicidades, Betty! No, don Jacinto. Déjeme darle otro abrazo. Hombre, ¿cómo no? Los que quieras, siendo tuyos. Los que quieras, hija. Ya está prometida, Jacinto. Deja. Dejo la mujer, ¿verdad? Hola, tú, vieja. Primero ahí. ¿Pues qué te traes? ¿Es que de qué? No sé, andas como muy contenta, hasta me besaste, es diferente. Te tengo una gran noticia, Francisco. ¿Qué pues? ¿Quieres firmar un contrato para trabajar en una parcela? Sí, claro, ¿con quién es? ¿O qué? Conmigo. Oh, ya ves cómo eres, vas a empezar a tomarme el pelo. No, Francisco, es en serio. Esa era la noticia que te tenía. Mis papás ahorraron todo el dinero que yo les di desde que empecé a trabajar como maestra y me ayudaron para comprar la parcela de don Jacinto. Hoy mismo firmamos el contrato. ¡La parcela es mía! ¿Qué te pasa? ¿No te da gusto? Me siento traicionado, Beatriz. ¿Qué? ¿Cómo se te ocurrió comprar una parcela? Te dije que mis papás... Claro, lo hiciste para humillarme y ahora pretendes que sea tu mediero. ¿Sabes qué? No entiendes nada. Pues no, Beatriz, ya no entiendo nada. Yo pensé que te iba a dar gusto. ¿Verdad querías la parcela por mí para casarnos? Pero me acabas de demostrar que no es cierto. Querías para ti. ¿Y tú qué? Olvídalo, Francisco. Y olvídate de mí. Vieja, ¿cuánto el cuchillo que querías que afilara? A ver. Mira, aquí está. ¿Qué pasó, mijita? Me peleé con Francisco. ¿Por qué? Es un tonto, no quiero saber nada de él. A ver, a ver, a ver. Mija, Beatriz, siéntate. Cálmate. A ver, ¿por qué se pelearon? ¿Qué le dijiste? Pues que ya tenía parcela, que sí quería trabajarla, pero se puso envidioso, pa. Lo vi en sus ojos. Horrible. No quiero volver a verlo en mi vida. ¿Y lo puedes creer, Memo? Tan feliz que estaba yo y mira lo que me hizo. A ver, espérate, Pancho, vamos por partes. Explícame, ¿qué es lo que según tú te hizo ella? Pues humillarme, compadre. ¿Por qué? ¿Por haber comprado algo que tú no podías comprar? No.
Entonces, ¿por qué no te sentiste igual cuando yo compré mi parcela? Pues es diferente, Memo. Fíjate bien lo que estás diciendo, compadre. ¿Me estás diciendo que no puedes amar a una mujer que tiene más que tú? Yo no dije eso. Pero es la verdad. ¿Sabes una cosa, Pancho? Si pierdes a Beatriz, vas a ser muy bruto, ¿eh? Es la mujer más linda que hay por aquí. ¿No vas a conseguir otra igual? Mira, lo que Beatriz te estaba ofreciendo no era que fueras un simple mediero, ay. Mediero consigue ahorita mismo. ¿Qué no ves que esa era la forma en que ella podía compartir su parcela contigo? Fui un bruto, Guillermo. Beatriz nunca me va a perdonar. Así que compró la parcela de Jacinto. Los derechos parcelarios. Me da harto gusto, Beatriz. Gracias, don Cosme. Y pues te venimos a molestar para que la anotes como titular de esos derechos, ¿sabes? Cuando puedas. ¿Ya notificaron de la enajenación al Registro Agrario Nacional? Claro, todo se hizo conforme a la ley, ¿verdad, pa? Eso. Ya me expidieron mi certificado de derechos parcelarios. Muy bien. Entonces quédense tranquilos. En cuanto vaya a la casa Giral, te anoto como nueva titular de derechos parcelarios. Y pues hay que pedir su reconocimiento como ejidatario en la próxima asamblea, ¿no? Claro que sí, para que todo quede en orden. Y felicidades, ay, Beatriz. Niña esta, ¿quién iba a pensarlo? Tenías razón, Margarita. Francisco tomó todo a mal. Ay, Beatriz. No sabes cuánto lo siento. Y lo peor de todo es que lo quiero mucho, Margarita. Yo no quería perderlo. Pues yo creo que hablar contigo, así que... pues mejor yo me voy para la casa y ahí luego me cuentas. ¿Entonces qué? ¿Qué de qué? ¿Me perdonas? Sé que te respondí muy mal, pero pues la mera verdad, sentí... ¿Envidia? Sí, pero no por ti. A mí me da rete harto gusto que tengas tu parcela y que seas ejidataria cuando te reconozca la asamblea. Pero sentí envidia porque yo no podía tener lo mismo. Y siempre he querido que sientas que soy digno de ti. Eso no lo voy a sentir porque tengas algo, Francisco. Eso lo siento por ti, por cómo eres, porque me quieres. Pues eso es lo único que en verdad sentí. Miedo de perderte. No te quiero perder. También te amo, Francisco.